Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes para todas, muy buenas tardes para todos. En el momento del día en que estén viendo este vivo o diferido, y en cualquier grado y latitud donde se encuentren en este bello continente nuestro, Vallayala, les damos la bienvenida, cordiales, cálidas, bienvenidas para todas las hermanas y todos los hermanos, compadres, familiares, amigos, colegas músicos. Hoy es un día absolutamente musical. ¿Cómo han sido todos estos días, todos estos programas de los lunes, cuando empieza Legado? Estamos totalmente ennoblecidos con la tarea de haber recibido ese mensaje, esa herencia de nuestros abuelos, de nuestros padres, con la música, que tiene que ver precisamente con lo que llega a nuestra sangre, a nuestros genes, y podemos transmitir a nuestros hijos, a nuestros nietos. Este ha sido el leitmotiv en todos estos programas pasados. Junto a Ever Montaño, que hoy lastimosamente no se encuentra con nosotros, nosotros estamos muy contentos de haber empezado esta misión de poder transmitir el legado, y en este caso puntual con la música, absolutamente con la música. Porque hoy tengo invitados especiales. Les había compartido un flyer, pero ahora es con mayor motivo que les invito a recibir, con mucha emoción lo digo, a mis dos hijos, Malcu Barragán y Rumi Barragán, que están a mi derecha. Hola, ¿qué tal? Hola, hola, queridos amigos, qué gusto. Aquí Omar Cariaga para estar acompañando en este último programa de Legado también, una temporada maravillosa, y sobre todo esto de poder reencontrarnos con amigos y, como en el caso tuyo, Fernandito, que surgió esta idea maravillosa de poder hacer un programa dedicado a nuestra música andina y acompañado de tus hijos. Qué orgullo, es hermoso ver este cuadro y ver con los jóvenes músicos que son muy, muy talentosos y que, bueno, vamos a poder compartir en esta hora aquí en Tupac Music en Legado. Recordamos a la gente que pueden comunicarse al 11 59 11 24 39 y estamos saliendo por Facebook Live, Twitch y el sitio oficial de la radio www.tupacmusic.com.ar. Continuamos, maestro. Es así. Habido de escuchar. Es así. Qué lindo escucharte, Omar. Como siempre, gracias por hacer manos mágicas ahí en el Switch. Y tenemos hoy también la invitación especial de otro género de la música también, con el instrumento, con las cuerdas, que nos acompaña un amigo, pero un amigo de mis hijos, un amigo mío, y a su vez también transmisor de su legado, porque es hijo de don William Vargas y de doña Eduarda Guarina, grandes promotores de la cultura boliviana en la ciudad de Buenos Aires, gestores del proyecto Causa y del grupo Causa, y está con nosotros Ronald Vargas. Querido Ronald, un abrazo, tenerte aquí es un placer. Ronald, muchísimas gracias por la invitación. Vamos a preparar los aplausos también. Y bueno, va a ser un programa desacartonado. Siempre hemos tratado de tener un común guión. Esta vez lo que queremos hacer, gracias a la invitación de mis hijos que han aceptado, para poder intercambiar con todos nuestros vínculos y nuestras redes que hemos establecido. Les comento, hago un poquito de historia, que siempre me gusta hacer eso. Cuando vino la pandemia, cuando vino el bruto COVID, y nos sumergimos teniendo que quedar encerrados en cuarentena, hubo un momento en que nosotros vivíamos juntos, junto a mi mamá, y entonces un momento llegó en que tanto Malcu como Rumi empezaron a hacer transmisiones en vivo, online, ya sea por Facebook, por Instagram, y tocábamos, hacíamos tocadas informales, zapadas andinas, y empezamos a hacer como un gran vínculo, una gran familia, que hasta el día de hoy, tanto Rumi como Malcu lo mantienen, son colegas músicos, nosotros estamos mucho tiempo en la música acá en la ciudad de Buenos Aires, y aprovecho para transmitir a todos nuestros amigos y colegas de Bolivia, de Perú, de Chile, de Colombia, todos los hermanos, colegas músicos que hemos transitado tanto tiempo en esta vida musical, para mandarles un saludo desde aquí, desde el Cono Sur. Sepan que los queremos mucho, los extrañamos mucho. Y entonces hoy queríamos hacer lo mismo, ¿no? Entonces estamos tirando los mensajes por las redes y, bueno, cuando puedan, enganchense, escriban, saluden, manden saluditos. Vamos a interrelacionarnos con todos los que estén, desde donde estén. Así que, bueno, ¿y qué les parece?
si hacemos musiquita. De una. Bueno. Haremos. Vamos a hacer musiquita. Yo voy a levantar esto que me está picando un poquitito, pero ahí vamos. Vamos a hacer un temita. Sorpresa. ¿Qué suena? ¿Qué suena la música? Impresionante, estamos disfrutando del Clan Barragán aquí en vivo. ¿Quién diría? Bueno, a toda la gente que ya se está uniendo, que está allí unida a través del Facebook Live, le mandamos un saludo inmenso porque hay mucha gente que está escribiendo, mucha gente que está ya dejando su mensaje y por supuesto disfrutando de este mini recital, un mini recital de fin de año con todos los amigos y toda la gente maravillosa. Ahí está Ángel San Pedro del Río, qué bueno escuchar al Clan Barragán completo. Max Arpa, excelente, el Clan Barragán. Che, ¿ustedes ya se presentaban así o está buenísimo? Creo que está quedando el Clan Barragán. Creo que está quedando como bueno, ¿eh? Clan Barragán. Por aquí andan también, acá Eddie Ballarino dice, saludos a la familia Barragán y gracias por la música, como están tocando esos muchachos. Fer, hijo de tigre, sin dudas, abrazos. Bueno, a ver, la cara del papá quiero ver. Bueno, igual no es la primera vez que se lo dice, maestro. No, pero bueno. No, lo que pasa es que con Eddie, sí, ya prontito vamos a pasar un video donde, ajá, con Eddie Ballarino estuvimos de gira con Huancana en La Paz. La primera vez que fue un grupo argentino así, con la cobertura, ajá, de la embajada, sí, y entonces fuimos con Eddie. Eddie se encariñó muchísimo con mi papá, estuvimos en la casa de papá, y entonces de hecho los conoce de bebés, así que me imagino lo que debe ser para él verlos ahora tocando después de que pasó tanto tiempo. Sí, no podía ser de otra manera cerrar este ciclo.
ciclo con legado, justamente este legado maravilloso que tenés. Saludos, Rumi, dice Gutiérrez, Raúl, Reinaldo, Chura, Máquina. Saludos, Don Fer, Rumi, Malcu, Jalalia, Comunidad, Marcasata, Rosario Reinaga Méndez, saludos a mis bebés. Ay. Cuando, no, ahí está, un saludo gigantesco para Rosario, precisamente mamá de Malcu y de Rumi, compadres y comadres de Don Willy y Doña Eduarda. Y bueno, nada, hoy, ahora vamos a ver unos videos donde también. Vamos a ver videos y también hay cosas para seguir saludando. Hay muchísimo, vamos a ver si lo podemos leer todos en una sola ventana porque se van sumando muy fuerte, mucha gente conectada y qué bueno que esto, que la música andina viva de esta manera. Maestro, bueno, acá dice, a ver, comentarios, la Romero dice, a ver si se puede escuchar más música. Bueno, a ver, tranquilos porque van a ir, están acá, no se van a ninguna parte, por lo menos por ahora están todos acá. Vamos a mostrarlos, a ver si tenemos la oportunidad. A ver si podemos ver. ¡Apa! Perdón. Si podemos ajustarlo ahí. Sí, ya lo ajusté. A ver, vamos a ver si queda. Vamos a ver si tenemos suerte. Bueno, y a toda la gente ahí que está, que puede mandar mensajes también al 11 59 11 24 39. Esa es nuestra línea directa. Y qué bueno que esté sucediendo esto. Bueno. Vamos a seguir con más música. Yo tengo a Verónica Villanueva, Pablito Medrano, los chicos del grupo Guaira que están escuchando desde San Aguilares, Tucumán. ¡Wow! Nuestros saludos. Amigos desde Sucre, Pacha y Manta, nuestros amigos desde la ciudad de Arequipa. Un gran saludo grande, tío Fer, Rodrigo Verástegui. ¡Wow! Por aquí anda Mónica Romero. Saludos desde Castelar, aquí Zona Oeste, presente. Adriano Logobardi dice, qué felicidad, queremos más música. Por aquí anda, a ver quién anda por aquí. Vamos, Gutiérrez, Saúl Reinaldo, saludos a Rumi, Eric Zaire, Jeff Benz. Por aquí dice Gary Fer, Terán también viendo. Uy, alguna tarqueada, dice. Yo no. Escucho una tarqueada, me muero. No. No, haberlo dicho antes, traía tarcas. Lo que pasa es que las dejamos. No trajimos del todo. A ver, también aprovecho para mandar un gran saludo, porque nosotros los cuatro somos integrantes a su vez de Comunidad Marcasata. Y entonces para nosotros es un honor gigantesco poder venir a traerles. Vamos a hacer, al cierre, vamos a hacer una cacharpallita, unas sicuriadas. Entonces ahí vamos a hacer todos los temas de Marcasata, por supuesto. Yo en línea les estoy proponiendo algo. ¿Qué? En línea les estoy proponiendo algo. Porque, a ver, esto la verdad que es para apreciarlo en un escenario que muy pronto vamos a tener aquí en la radio. Les contamos en la radio que esta es una radio, fue un estudio de grabación, por lo tanto tiene un vidrio divisor. Y vamos a estar haciendo algunas refacciones, como bien sabe acá el amigo Fernando, ¿no? Entonces, no va a faltar mucho tiempo para que reabramos este estudio. Este es el último programa. Luego de esto prácticamente se viene una deconstrucción total. Y así que me gustaría el primer día que tengamos la oportunidad de hacer un mini recital streaming del Clan Barragán. Lo vamos a ir promocionando, estrenando el estudio. Así que con sonido nuevo, con monitores, con toda la historia, cosa de que podamos estar más cómodos. Están cómodos los chicos, igual, ahí los vemos, están cómodos, bárbaro. Pero con más espacio, con la posibilidad de disfrutar de esa, de verlos todos juntos, ¿no? De esta guitarra, ese charango, ¿no? A pleno. Así que los comprometo para retomar cuando estemos ya abriendo el nuevo Tupac Music, hacer un streaming completo. Perfecto, es así, Omarcito, es una INI. Así que como establecemos estos códigos nuestros, cuando implementes toda la área nueva, primero lo que tenemos que hacer es coar. Y después chayar. Y entonces vamos a chayar y entonces ahí va a fluir de vuelta las musas. Totalmente. La música. Y entonces te pediría que traigamos también las musas, el primer video homenaje a mi padre Don Lucho Barragán. Para eso tengo que contarte una historia. Cuenta la leyenda que Don Luis Barragán Franco lo comunicaba a mi papá. Cuando se perdía mi papá, inventó un silbido. Entonces mi papá lo escuchó. No sé cómo me lo transfirió a mí, y de chiquitito yo hacía lo mismo. A mí también me pasó lo mismo, entonces empecé a silbarles. Cuando mis hijos se iban por el supermercado siendo chiquititos, llegábamos a la fila de la caja y entonces silbaba.
y venían. De hecho, hace días también en el colectivo lo volvimos a hacer. La cuestión es que mi padre en algún momento, con su grupo Los de la Playa, establece ese tema y empieza a bajarlo. Y sacó este tema que se llama Carnavalingo, que te pido por favor que lo pongamos, porque sobre esa música ponemos un historial de sus imágenes. Bien, vamos a escuchar, disfrutar este tributo a Don Lucho para compartir aquí con toda la gente. Tenemos muchísimos más mensajes, buenísimo lo de recital, así que ya lo estamos charlando. Vamos a escuchar, disfrutar de este momento. Qué lindo verlo, a mi viejito, que es el cultor de toda esta música que nos dio su oído, nos transmitió el oído Barragán, porque mi abuelo también cantaba, era cantante lírico, hacía canzonetas, era un gran coctelero del Club Amigos de la Paz, y también estaba perdido mi bisabuelo, don Raúl Barragán, creador del Conservatorio Nacional de Bolivia. Entonces tenía que ser así, no podía ser de otra manera. Música. Tal cual, tal cual. Bueno, mirá el orgullo que tenés hoy. La verdad que a cualquier papá. Y esto que a nosotros nos pega de una manera especial, Fernando. Sí, obvio. Contigo compartimos este sentido. Compartimos estas cosas, verlos me emociona. Y sobre todo esto de poder perpetuar de alguna manera nuestra identidad, que es lo que nos une en este programa. Y sobre todo lo hacemos porque lo hace el boliviano en la tarea que desarrolle. Y de esta manera va trascendiendo, va viendo este legado. Heredamos de alguna manera esto de los abuelos, lo damos a nuestros hijos, y es este amor por nuestra tierra, por nuestra música. Así que felicitaciones primero al papá y a los chicos, pues, obviamente por obvia razón, ¿no? Ser tan buenos músicos, tan buenos hijos. Bueno, maestro, continuamos porque hay mucha gente que está allí. ¿Te leo algunos? Dale, unos mensajitos más. Néstor Alancay, saludos desde La Plata. Marcelo Jaime Menacho, aquí desde la ciudad de Tandil. Agrega, saludos hermano Fernando. Mónica Romero, el silbido parte del legado. Totalmente, de acuerdo. Mónica Romero, hermoso, se escucha ese acordeón con los vientos. Muy nostalgioso. Gracias por compartir anécdotas. Marcelo Busta, éxitos. Saludos hermanos Rumi y Malcu. Por aquí anda el Marco Barragán, gracias por tantos saludos. Bueno, Morena, saludos. Chuna Máquina, inviten a la comunidad Marcasata. Ahí estamos. Se aguarda que se viene, ¿eh? Edwin Edgar Morales, maestro de los vientos milenarios, felicidades al legado. Elvis Zapaza, saludos familia Barragán. Rosario Renaga Méndez, sí, qué bueno lo del recital. Bueno, ves que ya va a haber gente que se va sumando. Gary Fer, Terán, Fernando, saludos. Bueno, y los del principio.
Por ejemplo, ahí está Rosario Reinaga, saludo a mis bebés. Bueno, ahí es González, saludos de San Martín, chicos, tremendo concierto. Barba Ignacio Peralta, un gran abrazo, Fer, Rumi y Malcu, gracias, grandes amigos, que la música me pudo dar. Bueno, amigos, buen momento para entrarle al segundo tema. Sí, vamos a hacer San Juanito ecuatoriano, y que vengan los ritmos del hemisferio equinoccial. O sea, Marcito, te vas a regular el volumen porque voy a tocar medio fuerte. Dale, dale, yo regulo, regulo. Me encantó. Vamos. Qué maravilla, no sé cómo si nos transporta ahí. Maestro, ¿Se me escucha bien ahí? Ahí te escuchamos. Bueno, nada, quería aprovechar para mandar saludos. Hay mucha gente, estoy viendo que nos está mandando saludos y no queremos quedarnos sin saludar. Después me van a decir, te vi en la radio, no me mandaste saludos. No nos diste bola. Mando saludos a toda la familia que nos está viendo, los Marcasata, amigos que, bueno, también como decía acá un colega, amigos que nos brinda la música. Y bueno, agradecer también, agradecerte a vos, Omar, muchas gracias por el espacio. A mi hermano Ronald, acá que nos está acompañando, el grupo Causa. Y, nada, muy contentos. Qué grande, aplauso, maestro. Así que ustedes quieren hablar. Nosotros son palitos. Bueno, importante, ¿no? Esto de poder sentirse con la música, así que vamos a seguir. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos un taquiterí? La gente quiere escuchar música. Sí. Yo que toquemos, vamos, vamos a tocar. Otro San Juanito. Otro San Juanito. Thank you.
amores hallarás, pero como el mío jamás. Si tú tienes corazón, compadécete de mí. Si tú tienes corazón, compadécete de mí. Allí escribiendo de todas partes, están por todo el planeta, querido amigo Fernando. Bueno, algunos de los mensajitos que vamos a leer. A ver, por favor. Por aquí andan. ¡Epa! Bueno, hay un montón. Juan Elías Abdala, no sé si lo tiene. Sí, cómo no. Qué lindo escuchar y ver al Clan Barragán, ya está, bautizado. Clan Barragán, gracias por esas lindas melodías. María Rosa Segovia, saludos a familia Barragán, excelente, vamos Malcu y Rumi. Un gran saludo para María. Francisca Guarachi también está allí prendida. James Hyde, Enrique Villar Sainz, wow. Cami Kibo, Giovanni Ramos, Adriano Martínez, Edwin Edgar Morales dice: qué hermoso maestros, ustedes son quienes van a pasar a la generación que nace. Jayaya, mis hermanos Barragán y Ronald Vargas, escucha muy nítido. Muchas gracias. Alejandra Gutiérrez también prendida a la transmisión, al igual que Aldo Flores, Jocelyn León Rojas, Claudio Tenorio, por aquí anda Dora Vega, Mayra Usmayo, Wilson David Castro, Mayra, Lucho Beto, saludos desde la familia de Bolivia, Eddie Centellas. ¿Cuál es Eddie Centellas? Bueno, a ver, vamos a ver si es el. Claro, mismo. Eddie Centellas, hermano. Digo, hijo de Don. El Clan Centellas también. El Clan Centellas, qué bueno, bienvenido.
María Céspedes, Mayerly Zavala, Delia Choque, Rolando Fernández Flores dice felicidades a la familia Bargani y a Ronald. Chura, máquina Ronald, mucha seriedad, calmate hermano. Bueno, ahí de todos los mensajes, así que bueno, sepan disculpar. Bueno, pero no, es que el amigo le pones toda la pasión encima. Bueno, mensajes, qué lindo programa, dice Carulías, Lourdes Roca, claro, también unida grande. Mario Colque Susaño, Ruth Limachi, David Taqui. Perdón, sí, Taquichiri. Qué genio. Saludos, Rumi, Barragán y Malcu. Wambra, Catari, Ulpu. Saludos del Ayu Ulpu. Ayayu, Barragán. Qué grande. El clan, un saludo gigantesco a todo el clan Ulpu, porque de Don Carmelo nosotros hemos heredado esta manera de vincularnos, ¿no? De hacer barracando. El Taita Carmelo decía, Barragán, tienes que hacer barracán, la unión del tejido negro con el tejido blanco. Es un filósofo. El maestro se nos ha ido, pero lo llevamos en nuestro corazón. Un saludo para Doña Emilia también. Horacio Figueroa, bravo, gracias por tan linda música desde aquí, Agronomía. Gracias, Quique. Francis Rodríguez, bueno, y un montón de gente que se sigue sumando. Hay picos de 50, 60, están en Twitch también allí. Pablito Medrano, Ezequiel Amorín, nuestro querido Ignacio López, Ricardo Leguizamón. Por aquí anda la familia Vargas desde la ciudad de Salta. Abrazos hermosos, se escucha genial. Por aquí andan de Jujuy. Uy, mirá, los amigos Villagra, Celestina, Guarachi, nuestros amigos allí en la zona de Alto Comedero, Jujuy. Les mandamos un abrazo grande, dice, disfrutando mucho del programa. Y bueno, esto se da para que se repita y siguen pidiendo música, queridos amigos. Es más, vamos a hacer un enlace. Si me ayudás, Omarcito, vamos a pasar el siguiente video, que es cortísimo, dura un minuto y chirolas. Vamos a... Donde hay un... Es un video mientras nosotros mismos lo comentamos. La primera parte... Bien. Es una imagen de Marcasata cuando grabábamos hace unos cuantos años un hachalaquita con los iku grandotes. Entonces ahí recién mis hijos estaban empezando a grabar con Marcasata. Después empezaron a estar con la música ya criolla, a ingresar a los instrumentos ya profesionalmente. Claro. Porque son dos saltos, ¿no? La música autóctona y la música con carácter profesional. Y lo vemos, así compartimos y ellos mismos pueden comentar. Vamos a ir a comentar. Esa era mi época rebelde. Tenía el pelo largo. Todos tuvimos época rebelde, queridos amigos. Así que bueno, vamos a verlo más que nada, disfrutar. Pueden meter bocado, ¿no? Yo voy a preguntar igual. Ahí estamos en el estudio de grabación, ¿no? En blanco y negro. En blanco y negro, bien. Mirá vos. Sí, ahí grabamos con Jaime. Ahí está Jaime Takachira, claro que sí, nuestra guía, que nos permitió aprender los lindos ritmos bolivianos, ¿no? Qué bueno. Qué música bueno. Autóctona. Época rebelde también acá, ¿no? Sí, época. Sí, sí. Época Atari. Jaime. Callada, Jaime. Jaime. Los Toyos, ¿no? Qué bárbaro. Sí, esta fue la grabación con Comunidad Marcasata del disco Mi Tierra. ¿Y esto? Acá hay un poquito de música que yo grabé con el grupo Los Angelitos. Hace poco. En Luna Park. Y Débora. Débora Chauque. Un saludo a la amiga Débora Chauque, claro que sí. Qué lindo. Estuvieron hace poquito en el Luna Park, ¿no? Junto a... Ah, con Rumi. Con sí, Yuri sí. Ortuño, ¿no? Sí, sí. Sí, tremendo. Sonaron increíbles. Pudimos ver de cerca, fue la verdad un privilegio. Sí. Muy linda experiencia. Maravilloso. Bueno, y acá estamos viendo imágenes. Bueno, todos los amigos. A ver esto. Acá está el grupo Causa. El grupo Causa. Mirá vos. Mandamos un saludo a toda la familia Causa y la familia Vargas Guarina. Claro que sí, son nuestra familia también. ¡Qué facha! Ahí está Ronald. Ahí está Ronald. Mirá, hice la tarea, Juan. Sí, se no sé ustedes, pero me está dando sed. Es que sí, acá se colaboramos, estamos muy presentes con lo que es, ¿no?, la colectividad boliviana, y también un saludo gracias a toda la colectividad, que gracias a ellos podemos conocer, viajar, compartir con las fraternidades y con tan lindas historias, ¿no? Claro, claro que sí. Hacer patria lejos de la patria, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, a toda la gente que hay oyentes, ahí volvemos. A los oyentes que no son de la comunidad boliviana y que están viendo estas imágenes, que bueno, son hijos de bolivianos, hay bolivianos que bueno, están haciendo esto con mucha nostalgia,
estar lejos de la patria no es fácil y hacer nuestra música tiene que ver con esto de aferrarse, ¿no?, a la tradición, querido Fernandito. Es así, porque además contextualizamos con los ritmos que vienen de allá, no solamente, no, la música andina no está estática, no es que murió y quedó así, se rehace constantemente. Ahí pudimos apreciar un momento dado de la tunantada, este ritmo vertiginoso, fuerte, tan profundo que vino del lado peruano. Claro. Y después recién la cuyahuada. Entonces volvemos a insertar nuestros ritmos acá, vamos a nuestros mercados, comemos nuestra comidita y hasta nuestros santos nos hemos traído. Aquí tengo, perdón, acabo de tomar. Ustedes están con cervecita, ¿no? ¿No? Sí, sí, sí. ¿Los mandé al frente? No. Sí. Estábamos escondiendo, pero se me escapó. Porque bueno, esto es una fiesta, es nuestra identidad también. Bueno, mientras los chicos los encuadramos en la cámara para que no puedan tomar, vamos a leer algún mensajito. Dale. Dice acá Eddie Ballarino, saludos a la familia Barragán y gracias por la música. ¿Cómo están tocando esos muchachos, Fer, hijo de tigre? Esto es lo que había enviado, ¿no? Sí. Y agrega, ahí falta la vicervecina del Inca. Sí, eso le hizo estragos en Eddie Ballarino la vicervecina. Por eso se acuerda. Bandido. Bueno, gracias. Ahí está la gente de Distribuidora Sur. También le mandamos un saludo grande, que están tomando la señal. Si mal no recuerdo, son de Comodoro Rivadavia, así que gracias por estar ahí. Saludos desde Ushuaia, en especial para el grupo de música andina Los Coris, Gentis, Andinos y a toda la comunidad boliviana y norteña de la Argentina. Un saludo. Angie Arenas también está escuchándonos desde Sevilla. Le mandamos un abrazo grande allí en España, disfrutando de este recital. Dice, avisen cuándo va a ser el recital grande. Bueno, en realidad no, va a ser febrero, calculo. Así que los chicos también tienen que tomarse vacaciones, hacer sus cosas, y en febrero capaz que estamos haciendo un recital a todo dar. Bueno, maestro Fernando Barragán, usted dirá, ¿con qué seguimos? Vamos a seguir con el otro ritmo tradicional fronterizo con Brasil, con el espíritu carioca del bossa nova. Muchos acordes se han transferido al taquirari, ¿no es así, Omar? Omar es un gran guitarrista con el canqui. Entonces te comprometemos para que toques un par de temitos con nosotros. Sí, ahí se viene el clan Cariaga también, así que estoy en pleno proceso. Pero bueno, no voy a tener tanta suerte como vos, que ahí tenés por lo menos un par de ejemplares ya músicos y todo. Tengo un retoñito. Pero ¿sabés cómo viene? Para febrero capaz que estamos haciendo algo. Bueno, sí, comprometido. Vamos a estar ahí tocando. Gracias. Maestro, sí, obvio que sí, el taquirari, tan rico en acordes, armonías y sobre todo, bueno, esta dulzura tan particular para bailar pegados, ¿no? Y vamos a hacer entonces de tu mano un taquirari bastante paseño. Lo grabamos en el disco Mi Tierra de Marcasata y lo vamos a de manera de reciprocar siempre el cariño con los hermanos, con todas las formaciones de Marcasata. Los fundadores que se encuentran aquí, los que están en Bolivia y más de 5 formaciones que han transitado por Marcasata, les dedicamos este tema con mucha humildad y cariño. Vamos. Siempre lo recordarás.
siempre lo recordarás. Genial, ahí Fernandito. La verdad que un tema mejor que otro. Y ahí estaban elogiando el repertorio elegido para el día de hoy. Chris Couto, qué maravilla escucharlos. Neilva Medrano, saludos, familia Barragán. Luana. Gran portavoz de la radio boliviana de Cabilla de Bolivia. Ah, le mandamos un saludo grande, un enorme abrazo. Luana Ladi, saludos a la familia Barragán, hermosas canciones que. Es conocido gracias a ellos. Que sigan los éxitos. Juan Carlos, saludos. Don Fer, Malgo y Rumi, Jalalia, Máximo Condori, saludos familia. Gracias, a seguir adelante. Luis Dayana Machado, corazoncitos. Marco Antonio Pérez López, grande el clan Barragán, un abrazo desde Chile. Socorro López, saludos Fer y familia, qué lindos verles, resilientes, amorosos y tan generosos. Mi cariño y respeto siempre, desde Argentina y desde Uruguay. Mis recuerdos y cariño incondicional. Rosario Reinaga Méndez dice, qué emoción me da siempre verlos tocar. Gracias, mis felicitaciones a Fernando por este programa y a Tupac Music, por supuesto. Muchas gracias, Rosarito. Por aquí anda Ricardo Leguizamón, dice, este verano recorrí el norte, me quedé anclado en su música. Un beso grande a todos los que hacen posible este programa y felicitaciones a ese papá que le falta un babero grande. Sí. Bueno, a seguir, maestro. Aprovecho para incluirlo a don Malgo Barragán, porque él también es un gran hacedor de cosas. Nos va a contar algunas cositas que están pasando. Por ejemplo, prontito se viene la grande fiesta de fin de año y después viene la marcha de Punta Corral en Tilcara, en toda la región de Labra, de Punta Corral. Los sicuris ascienden hasta la puna. Viene el enero ticareño, el febrero ticareño también. Y en Salta, dentro de poquito, el día 8, Nino y Porre con Bernardita y la agrupación Chasqui van a hacer un gran evento llamado Mundos, dedicado a los tres mundos, Anaspacha, Caipacha y Ucupacha, en Salta, este 8. Y bueno, así muchas cosas están sucediendo, no es que solamente pasan, por suerte venimos haciendo. Y aprovecho también para saludar a don Marcelo Bustamante y a su esposa Juanita, que son los que hacedores de Morena y son un lugar que a nosotros nos es muy cálido para nosotros. Pudimos hacer nuestra despedida de doña Leo Sandy, mi mamita, ahí es en ese local, y siempre llevamos nuestra gratitud. Marce, un abrazo gigante. Así quería contarles cortito para que sepan, ¿no? Las comunidades sicuris están creciendo mucho en el país, no solo hijos de bolivianos y bolivianos, también ahora argentinos tienen mucho interés en desarrollar esta música tan linda que es el sicuri. Bueno, los amigos de Mendoza, les quería contar, se viene el 8 y el 9 de diciembre el 12º encuentro de sicuris en Potrerillos, Mendoza, ¿no? Esto ya. Es un encuentro que se realiza, bueno, todos los años de manera autogestiva. Así que es un lindo. Los que tienen la posibilidad se pueden encontrarlo buscando encuentros de sicuris en Mendoza. Y ahí van a poder acceder a un formulario, bueno, para ir, ¿no? Porque es un lugar. Pero lo quería compartir porque es muy lindo encontrarse y no perder estos espacios de convivencia. No perdamos estos espacios para hacer comunidad, como esa comunidad Marcasata, ¿no? También. Ay, ay, ay. Saludos ahí a toda la gente de Mendoza. Los hermanos de Mendoza. Y tocaremos un sicuri ahora. Dale, haremos. ¿Cómo venimos de tiempo, don Omar Caría?
Perfecto, maestro. Y a la gente, es una fiesta que no termina. Así que, William Vargas, saludos a Gran Bargán de parte de la familia Causay. Chalán Vigilata, Mónica Romero también. Carlos Sánchez Guaringa dice: qué buena música. Uy, maestro Carlos Sánchez desde Perú. Gracias, hermano del alma. Un abrazo. Luis Romero Guanami dice: felicitaciones a los hermanos Bargán. Un gran saludo. Me alegro verlos y en particular a Fernando, que compartimos el camino de la reivindicación identitario de nuestros pueblos. Jalalla. Por aquí anda también Ronald Huanca, saludos para la familia Barragán, bendiciones. Gary Ferterán, felicidades del Clan Barragán, saludos desde España. Le mandamos un beso grande. Ale González, qué hermoso que tocan. Buenos outfits y sentimiento, no paren. Gracias. Ahí está. Bueno, toda la gente maravillosa que está escribiendo, muchísimas gracias. Si pueden, suscríbanse a Tupac Music, ya que estamos, chicos. Por favor. Suscríbanse, pónganle me gusta o pónganle seguir simplemente y vamos a estar allí compartiendo. Te recordamos que el canal de YouTube tendrá este capítulo especial del Clan Barragán, al igual que nuestro canal en Spotify. Así que búscanos como Tupac Music, allí estaremos. Voy a compartir en el chat box de Facebook los links para que puedan subir, sumarse y suscribirse. Gracias, Omarcito. Bueno, maestro. Sí, aprovecho entonces también. Se vienen las fiestas de un año gregoriano. Nosotros el 21 de junio tenemos nuestro inicio de año. Pero también sabemos que el 31 de diciembre se vienen las fiestas, viene la Navidad. Hay gente que hace el arbolito, hay gente que ya no lo hace más. Pero yo particularmente quería mandar un saludo emotivo gigantesco a todo nuestro núcleo familiar de Oruro, la familia Condori Vargas, la familia Sandy, están todos allí, todo mi linaje de mi mamá está allí. Y entonces para mi tía Julia, para mis cuatro primos, Leonora, Anita, Robertico y Grover, y todo el sinfín de sobrinos y sobrinas que tenemos allá, un abrazo muy grande por este fin de año, ojalá los podamos ver. Lo propio para La Paz, para todos mis sobrinos, los Luises, y para mi tío Hugo Barragán, que todavía vive, el hermano de mi papi, ya lo iremos a ver. Es importante siempre mantener estos lazos, para mi hermana Claudia Barragán también. Para el angelito que tengo, Aye, que me ha cuidado cuando estuve convaleciente. Saludos. Así que un saludo muy grande. ¿Qué hacemos? Y desde la rotonda unas sicuriadas hechas a huayno, ¿les parece? Perfecto, unas sicuriaditas que son tan lindas. Bueno. Desde la rotonda y después la mancancha, ¿cómo era? El calzoncillo. Eso. ¿Con cuál empezamos? La rotonda. Bueno. Ahí, ¿no? Sí. Un, dos, tres, va. Thank you.
sacan palabras, palomita, y tampoco tienes manca. Escuchando, disfrutando aquí en Tupac Music, este lugar maravilloso de nuestra música, y que hoy tenemos el placer de disfrutar del Clan Barragán junto a estos grandes maestros. Fernando, estamos casi llegando al cierre. Sí, sí, ya lo vamos sé. Vamos a ir seguramente con algún tema. Vaya pensándolo para con qué cerramos. Lo tenemos previsto, pero de todas maneras, nobleza obliga. A ver. Ahí el último momentito, medio como que me confundí. Son las cositas de la memoria que me quedan. Nadie se dio cuenta, se mandó al frente solo, pero nadie había pasado. Bueno, aprovechemos, vamos a contarle a la gente. Ahí está Cristian Condori, Jalalla Temores. ¡Chinito! Se los quiere, dice, ¿no? Tatiana Castañares, bravo, ahí González, qué lindo estar cocinando. Dice bien, ¿no? Sí, estar cocinando con sus melodías. Ah, ¿qué estará cocinando? Ahí vamos, ¿no? ¿Qué? Caemos todos. Ahí te caemos, ¿eh? Bueno, sí. Hermosa familia, abrazos, Edgar Excus. Vaya a saber cómo figura esto. Neiva Medrano, aprovechando a la comunidad, a las personas que deseen el manual de aprendizaje de Tania Peredo. Bueno, ahí indica cómo comunicarse. Sigan adelante, Clan Barragán. Carla Deprick, un abrazo a toda la familia. Qué grande, sí. Aprovecho, te interrumpo dos segunditos, sí, sí, querido, claro. Omar. Hace poquito hicimos el segundo encuentro argentino de quenistas en octubre. Lo hicimos. Claro, genial. Y vinieron de Bolivia dos intérpretes fantásticas, hermanas de la vida, pero además tremendas tocadoras, Tania Peredo de Oruro y Carla Deprick, que si viene de Potosí, pero también anda por ahí, por La Paz. Claro, y sí. En estos días también están tocando. Tania tiene un método
método muy riguroso de la quena, es muy ilustrada para poder transmitir el saber de la quena. Y Carla también tiene esta potestad de poder estar entre lo sinfónico y expandir los horizontes de la quena. Y así también tantas quenistas como Micaela Chauque, como Nuria Martínez, Mariana Cayón. Acá en la Argentina hay también muchas quenistas, warmi quenistas, y les mandamos un saludo gigantesco, grande, que sigan sonando las quenas por ahí. Bien, en el cierre, Mayra Ayala, saludos tío, saludos esa, chicos, muy lindo programa. Si pudieran tocar el tema La historia de mi vida. Ay, no trajimos esa tropa, pero reciencito, Mayrita, bueno, cuando estábamos haciendo postrero, ahí le dedicamos a la Jayu del papá, de Reinaldo, y a la Jayu de Jaime, recordamos. Siempre los llevamos. Saludos a la familia. Una Mayrita. Persona cuando se va, no es que vas a otro plano, no, nos acompaña siempre. Esa es la potestad de nuestros difuntos, así que los honramos siempre. José Tula, muy buenas tardes, los saludos desde Glew, provincia de Buenos Aires. Daniela Peña Condori, un saludo y abrazo desde Oruro, Bolivia. ¡Dejada! ¿Quién pudiera estar en Oruro? Bueno, Pablito Medrano, yo caigo con las cervezas, dice. Mirá que ya esto ya termina. ¿A dónde vamos? Vamos, estamos firmes. Por aquí anda Fernando. ¿Fernando dónde está? De Mendoza era, esperen que lo estoy buscando. Fernando Pajer. Puede ser, sí, puede ser. También están enviando un saludo grande a Fernando Verona, perdón, ahí está. Fernando Verona, les envío un abrazo grande, admirador de la música andina. Increíble, me encanta la familia. Preguntan acá, ¿dónde puede, si publicaron algo ya en Spotify? No sé si Fernandito, sí, ¿ha grabado ya? Los que quieran saber y saber un poco más de nosotros, nos quieran seguir. Sí, ¿cómo hacemos? Nuestro amigo Ronald, pueden seguir a Causa y tu grupo oficial por Instagram. Ahí, grupo Causa, y lo buscan. De mi parte, pueden buscar en Malku Barragán, en el Instagram, Malku MALLKU por Instagram, ahí subiremos novedades. Pasó tu Instagram, pues. No, yo no manejo Instagram, pero mi Facebook es Rumi nomás. El Rumi. Rumi Barragán. El Rumi. Encontramos así, como el Rumi. Y cualquier cosa también vamos. Ya tenemos abierto el Spotify. Mi nombre es Fernando Barragán. Ahí estoy poniendo todos los temas. Y también logramos sacar de Salvar del Incendio el disco Bolivia Supersónica de Los de la Playa. Ah, de la abuela. De mi papá. Entonces ahí voy a editar todos los discos de mi papi. Qué buena noticia. Bueno, entonces pueden encontrarlo, buscarlo como Fernando Barragán. Ahí vas a encontrar material, querida amiga, para que puedas escuchar y disfrutar. Bueno, presentaciones, ¿se vienen algunas inmediatas? ¿Tienen algo visto? No sé. No, bueno, justamente esto que decía la gente. Más cerquita que, del micrófono, por favor. Perdón, ahí sí, está. Esto que hablaba la gente, que muy lindo escucharnos juntos. Sí. No. Por más que convivimos en la misma casa, nunca teníamos tiempo antes de poder hacer música juntos, ensayar. Uh-huh. Esto porque cada uno estaba con sus proyectos, la música. Muy bueno, actualmente, ahora con mi hermano estamos un poco más libres de tiempo, mi papá también retomando las actividades, por eso se dio de... Estábamos con la intención de hacer música juntos, así que uh-huh. Bueno, esperemos en adelante ir proyectando, grabando y... Y el famoso Se Vienen Cositas. Se Vienen Cositas, perfecto, bien. Sí, está en carpeta hacer un disco. Estamos ahí tratando de entrar a un concurso del INAMU para hacer el disco de todo el Clan Barragán. Y porque también contamos con dos pistas de mi papá, entonces poder tocar con él también. Qué bueno sería eso. Disco Linaje se va a llamar. Bien. Está ahí en Generations. Bien. Y entonces nos vamos a despedir evocando todo el linaje de mi mamá, de Colquechaca es mi mamá. Por consiguiente, para mi sobrina Daniela Alejandra, para todo el resto de los chicos, vamos a hacer Colquechacamanta, desde lejos. Ok. Le mandamos un saludo grande a Igor González, próxima presentación, Tiwanaku, Zen As. Dice Omar Villa, el querido Omar Villa. Qué equipazo, ¿no? Ahí González en YouTube también están sus temas, Fer, claro, ahí pueden ingresar al canal de YouTube. Maestro, bueno, permítame felicitarlo nuevamente, querido Fernando, a los chicos, un placer conocerlos, disfrutar. Al violero, increíble. La verdad que se bancó todos los temas, distintos géneros. No sé cuánto han estudiado, cuánto han ensayado, pero el tipo se bancó. Un capo. Ahí está, maestro. Quería agradecerte a vos por la invitación, por también hacernos partícipe de esto y llegar a toda la gente del otro lado. Y bueno, también a Kiki, a mis amigos, familia también se puede decir. Mis hermanos.
de la familia Barragán. Y bueno, nada, aquí siempre haciendo el aguante de la música andina, que bueno, siempre me inculcó mi familia y bueno, estamos retomando y queriendo inculcar a la nueva juventud a esto que es la música boliviana, música folclórica andina, ¿no? Bien, maestro, yo lo felicito, maestro, y aparte, bueno, vamos a contarle a los chicos que escuchan la radio, que suelen por ahí no estar tan metidos en lo que es la comunidad, que bueno, Causay es uno de los referentes folclóricos aquí en Argentina, que bueno, tiene una larga trayectoria y tiene grandes músicos como hoy el maestro aquí en la guitarra. Me encantaría que muestres el tatuaje que tenés en la mano derecha. ¿Cuál de todos? Ah, ¿hay más? Hay más. Está buenísimo, me encanta un tumi, mirá vos. ¿Hay alguno que se pueda mostrar así? ¿O es para la intimidad? Me siento más orgulloso. Ese digamos que es el que se puede mostrar. El que se puede mostrar, claro. No será como Le Luthier, ¿no? Que dice tiene... Que tiene grabado ahí Europa e Italia, no se puede mostrar. Pero bueno, el amigo ahí tiene, miren qué lindo diseño, ahí está acompañándolo. Bueno, maestro, gracias. Y aprovechamos entonces, ya que dijo esta presentación, para mandar un saludo gigantesco al Truchas, a Víctor Hugo Gironda, a Freddy Gironda y a toda la familia de Ronald, porque están en La Paz, gran gestor de Chacana, de Moxahuma. Y bueno, también aprovecho para mandar un gran abrazo al huevo, Fernando Jiménez, que prontito lo vamos a tener en el programa también. Así. Se viene Guara de concierto, 50 años, va a venir a festejar acá, vamos a darle la cobertura a nosotros también, así que... Así es. Se vienen cositas. Sobre el final, vamos a ver los últimos mensajes. Por lo general suelen agregar todos los mensajes al final. Pero bueno, yo, los que agarre, acá ya está. Yogi Tintares, que genios muchachos, excelentes músicos, que viva la música autóctona, un abrazo. Rodrigo Villalpando, qué bueno que estén tocando juntos como Ayu. Saludos de parte de Gamusa. Leiva Medrano, saludos a Maru Vargas, otro gran músico. Tatiana Castañeres, qué lindo verlos tocar a los tres. Saludos de la familia Barragán. Bueno, y Fernando, ¿dónde está? Otra vez me olvidé el apellido. Ahí está, Verón les dice: felicitaciones, chicos, sigan así adelante. Aguardaremos las grabaciones. Bueno, nos vamos hasta el año que viene, querido Fer. Vamos a cerrar con qué. Con Desde Lejos, Colque Chacamanta, para nuestro linaje. ¿Haces primero? ¿Cantás primero? Canto. Yo te lo subo. ¿Sí? Son tus temitas. Son mis temitas, ya, listo. We'll be right back.
sabiendo que yo te quiero, palomita. Porque Chacamanta cerró Potosino cerca y Ayacasca capital suprema. Porque Chacamanta cerró Potosino cerca y Ayacasca capital. ¡Ay, mamá! La música. Hasta la próxima, amigos. Hasta a todos, amigos. Nos vemos. Gracias por estar. SADAIC, Sociedad Argentina de Autores y Compositores. La música está de fiesta. ¿Tomamos mate? Elegí yerba mate Don Omar, de sabor suave y súper rendidora. Carga tu mate de energía. Don Omar te acompaña todo el día. Ingresa a www.temperley.org.ar. Catulo Tango, en el corazón del Abasto. La mejor experiencia de tango en Buenos Aires. Un show con lo mejor del tango clásico y moderno. La pasión por el tango más viva que nunca. Te esperamos. Catulo Tango. Escuela Taller de Música Rubén Ferrero. 35 años de experiencia. Enseñanza integral en historia, análisis, audio perceptiva y teoría musical. Piano, canto, bajo, guitarra, ensambles rítmicos, vocales e instrumentales. Exploramos el folclore, lo étnico, lo urbano, jazz, tango y fusión. Ingreso desde los 10 años, sin límite de edad. Estamos de lunes a viernes de 10 a 20 horas y los sábados de 10 a 13 en Biel 1272, CABA. Contactanos al 1556402628 o al 1533049673 o ingresá a www.rubenferrero.com.ar. Te esperamos.